Hola cracks, mi nombre es Donato y sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire. Chamos, el día de hoy ya por fin vamos a reaccionar a Golemcito. Yo hace ratico subí un video a mi canal y en 5 horas tiene casi 200 mil likes. Yo pedí esta meta de aquí para reaccionar a Golemcito. Aún no hemos llegado, pero yo sé que actualmente cuando estén viendo este video ya lo logramos. Por eso ya mismo estoy grabando esto de una vez con anticipación, porque confío en ustedes y sé que sí llegaremos, Crick. También llegamos a los 24 millones de subs y quería agradecerles, como ya es de costumbre, por tanto amor, por siempre estar para mí y cada día somos más personas. Y bueno, chamos, si quieren más video reacciones a Golemcito Games, hay que superar esta meta de likes de aquí. Obviamente todo el mundo ha suscrito. Yo sé que si quieren que reaccione a él es porque ya lo siguen, pero si no lo siguen, pues ahí les dejo su canal para que vayan y digan, pues vengo de la reacción de Donato. Pues sí, güey, no mames. Una vez dicho eso, vamos a meternos a ver dos videos de él de la serie Vengando a Latam. Bueno, cracks, tenemos dos videos para ver el día de hoy. El primero es Vengando a Latam 5 y después el 6 que lo subió ayer, creo. Vamos a reaccionar de a dos porque siento que me va a divertir muchísimo, ya que esta serie se trata de él jugando en Brasil, si no me equivoco, y reventando a los brasileños. Una vez dicho eso, pues veamos el Vengando a Latam 5. Me da mucho coraje, full CR7, full doble vector, clasificatorias. Esto es de hace una semana, cuando estaba el CR7 insano. Veremos este y después el otro, que seguro es sobre Wukong, Maxine o qué sé yo. Pero 3, 2, 1, ya. Vamos, Golem, enfermo. Gente, prepárense porque este está full editado. Espera, esto está bueno, pero no, esto está mejor. Tú eres una basura. Espera, hijito. ¿Hijito? ¡Nos descubrieron! A ver, hijito, la curiosidad mató al gato, pero... ¡La curiosidad mató al gato! ¡Viola! Gente, perdónenme si hablo, perdónenme si lo pauso 30 veces. Esta videoreacción va a durar 30 minutos, 40, no sé. Golemcito sube un video semanal por este motivo, porque sus videos están llenos de edición, pero llenísimos de edición. Cada segundo hay un meme, cada segundo hay un efecto, así que va a ser muy difícil para mí no comentar por encima. Tendré que pararlo, va a ser muy difícil para mí quedarme callado cuando hay tantas cosas, hay tantos detalles. Hay que decirlo, no podemos dejarlo pasar, ¿saben? Lo retrocedí, vamos a verlo, está full pantallas verde por todos lados. Prepárense, bueno, ya ustedes saben, ¿no? Pero igual prepárense, vamos a seguir viéndolo. Trataré de no pausarlo, porque a lo mejor les da rabia. Trataré. Espera, hijito, ¿hijito? ¡Nos descubrieron! A ver, hijito, la curiosidad mató al gato, pero el gato murió sabiendo. ¡Viola! No te creo. No, mi hijito, una vez. ¿Por qué me vengo hablando? El gato murió sabiendo, ¿no? No había captado, como que estaba procesando los anteriores memes. Dijo, la curiosidad mató al gato, pero el gato murió sabiendo. Y porque brinco, brinco y allá voy. No te creo. No, mi hijito, una vez. Porque brinco. ¡Ay, chamo! ¡Eita! Vean, Shepu. O capaz que estoy huevón. Cierto, ¿ah? Cierto. Mira que puede. ¡Eita! Nah, ¡Eita! Hijito, es que ser huevón es un arte, papá. Creo que sí. Mira, es que sí. Es que si te lo digo es por algo. ¿Hijito? Hermano, la edición, la edición. Uy, ojo, pero. ¡Ay, chamo! ¡Arden los putazos! ¡Eita! Sigues tú, capaz que ya se fue. Ahora lo que... ¡Carajo! Sí, mira, y es que... No, espera, mira, mi amor. Bonito. ¡Eita! ¡Me toca! Sí, pendejo. Yo aún no he configurado el temporizador en la computadora. No sé con qué botón lo tendrá Golemcito, pero aún no lo he configurado yo. Gente, like si quieren que Golemcito y yo juguemos Free Fire juntos. Ya que volví a Argentina, pues él es de sur, ¿no? Aunque está en Brasil ahorita porque anda por ahí de viaje en Brasil. O sea, de regiones de Free Fire. Digo, no está en Brasil él, ¿verdad? ¿Está en dónde? ¿En Perú? Creo que es de Perú, ¿no? Creo que sí. Like si quieren que juegue con él. Brrr, Golemcito, si estás viendo esto, escríbeme, Crick. A ver, hijito, yo escuché un sniper por acá. Tres kills, ¿eh? Prepárense porque yo, cuando lo veía muy seguido, se hacía como 20 kills por partida, 15 kills. Y jugaba en escuadra, creo. Está loco, ¿eh? Está loco. Y bueno, mi gente bella, estamos jugando en clase.
historia. Mi... El manual del campeiro, para ser exactos, en la región de Brasil, otra vez, claro que sí. Y necesito atravesar cosas. ¡Eita! Brasil está tranquila. Tenía que ser el chavo. ¡Ojo! ¡Carajo! ¿Qué? Mira, ¿por qué no me dejas al menos? A ver, me voy rápido. ¡Casi! ¡Wey! No me lo puedo creer, hijito. ¡No! ¿What? ¡Crono! ¡Eita! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¡Agustín! Por confiarte del Ronaldete. No me jodas. ¡Ah! Ya vi por qué andaba en la ventana. Sí, pendejo. Mira, a ver si la apuntas. Ya está. ¿Vecino estás? Uy, carajo, pero... El vecino, el vecino. ¡Ah! Pero esto... Lo que no sabe es que... ¿Se tiró? ¡Ay, tenemos chamo! ¡Una fuga! ¡Tenemos... ¡Córrele! ¿Va a subir? No, pero espera, sí, hijito, va. Se no motivó, puedes, hijito, se motivó. No? Espera, que me va a hacer la... ¿Pero qué ha pasado? Acá afuera hay un pesado que está media hora jodiendo como huevón. ¡Tan! ¡El segundo! ¡Córrele, córrele! Un segundo después. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Viene por la venganza! ¡Viene por la... Vale, vale, se bajó, se va. No, 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 no. No tiene miedo, no tiene miedo, Bolencito. No, Crono. Ah, no, él no usa Crono, querido. ¡Córrele, gordo, córrele! Mira la pared de los cojones. ¡Adiós! Ay, hay gente que tiene suerte. Y luego estoy yo. No, increíble, increíble. Carajo. Discúlpenme mi ignorancia. No sé si en otras partes del mundo suceda, pero aquí en Perú se celebra lo que es la Semana Perú. Santa. Iba a ser un evento relacionado, pero me enfermé. No se los comenté porque no quería preocupar a nadie. Y pido perdón por tardarme tanto en hacer el video, pero de verdad estaba malito. Ah. Que en este mes pueda ponerme las pilas después de este gran, pero gran susto. No tendremos un skin del Jesus, pero tendremos esta conejita que la verdad no está nada mal. Hace juego con mi mochila, así que nos vamos para allá. Debe haber gente seguro. A ver, seguro, Crick. Que si te lo digo y lo vio. ¿Vamos? No te creo. Pero, la 13-14. ¡Vamos! Y quédate ahí. Bueno. Ya él sabía, él dijo. Debe haber gente. Su mente ya se imaginaba a alguien ahí. Porque es que cuando uno juega tanto Free Fire, cuando uno juega tanto en los mismos dos mapas, uno sabe cosas. Uno sabe cosas. No es que uno tenga hacks, no. Uno sabe cosas. Lo intentamos. Ojo. Me gusta porque siempre se los consigue, hermano. Qué buenas partidas, loco. No me jodas. No me... Me dijiste, ¿te la vas a comer? Vamos. La clásica, la clásica. ¡Pam! ¡No! Tenemos zona. Ah, sí, lo mató pero él. También tenemos un danger. Y si tenemos danger, hay gente. Y si hay gente. Mira. ¡Pam! No te lo creo. ¡Tan! ¿Vamos? ¡Tan! No, 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 mira, tu pared. ¡Tan! Nah, se rayó esta hueva. ¡Joven! ¡Joven, no se vaya! ¡Joven! Ahora sigues tú. ¿Sí? Esos efectos del punto rojo espectacular. Mi querido. A ver. ¿Qué personaje es ese? ¿Ese qué personaje es? O eso es por el Franco que tiene traspasaparedes. ¿Qué personaje es ese, gente? Yo estoy perdido de Free Fire. Ya no conozco nada yo, ¿eh? ¿En la cabeza? ¡Hala! Mira, 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 mira. Por la montaña. Sheputean. Shepu. ¿Vamos? No te lo puedo. ¡Toma! ¡Ay! No, no disparó. Pero, en todo caso, mi querido ya la habrá carroñado. Así que, hijito. ¿Vamos? ¡No! 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 ¡Córrele, gordo! No empieces sin mí. Ni tú sin mí. ¡Ah! ¡Peppa Pig! ¡Peppa! ¡Uy! ¿Y usted? ¡Uy! ¡No! ¡Se muere! ¿La habilidad? ¡Uy! ¡Ah! ¡La habilidad rompe paredes! ¿What? ¡Se muere! ¿La habilidad? ¿What? Hace rato, tanques se joden, pero... Pero, mira, mira, quito usted. No, 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 chiquito, sí, sí, sí. Ahí está. Tu pendeja. Estoy flipando, estoy flipando, ¿eh? De gratis no, de gratis no. No me jodas que el mouse me va a fallar ahorita, por favor. No, no me... Eso es horrible. Vale. Yo lo soplo siempre. ¡Uy! A ver, hijito. Mira, me voy a asegurar. Hijito, ¿te la comes? Sí, me regalas. ¿Vamos? No me... ¡Carajo! ¡Vamos! ¡Bien, bien! Queda uno. Una bala y queda uno. ¿Qué? Vale, vale, ya lo vi. Lo vio. ¡Qué partida! Humillando a los brasileños, ¿eh? A ver, mi amor, me hago el huepón. Me hago el huepón. Y ya está. Tiene que salir de ahí. No me digas si se va a eliminar. No, no. No, no. Francazo en la cabeza.
No puede ser posible. No puede ser posible. ¿Qué? Seguimos. Y me da una katana, la puta. No puedo creerlo. De plasma, uff. Ganaste, Krik. No, no, hijito. Buena. No, no, pero si lo maté. Aguanta, 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 aguanta. Es la quiebra. Qué horrible token. Qué. Uy. A ver, tenemos amiguitos en la iglesia por Semana Santa. Claro que sí. Golecito a los pecadores. Yo creo. Mira, mira, mira. Vamos. Vamos. No te. Uy. No me jodas. Na, 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 mi amor. Espera, 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 espera. Vamos, chamo. Vamos, chamo. Ay, Dios mío. Algo que tenemos que entender es que siempre tenemos que estar rotando. Por más que no te des hecho kills, quedas en el mismo lugar, jamás sale a cuenta. Estoy seguro de que alguien disparó. De... ¡Ahí está! Mira, mira, es que. Hijito. ¡Uy! ¡Uy! ¡Nah, pero hijito! ¡Sí! ¡Mi momento de brillar! ¡No te creo! ¡Wow! Ver, está buena la habilidad, loco. Está buena. ¡La mataron! ¡Qué ratero! ¡Arriba FBI! ¡Arriba PNP! ¡Arriba Policía Nacional del Perú! Ahí está. Más ratero que tu mejor amigo con tu ex. Nah. Bueno, conseguimos sniper. No me quejo. Creo que tengo moneditas y me faltan paredes. Y me... ¡Ahí está! El más rápido del oeste, claro que sí. Quedan 20 vivos, pero eso no me preocupa. Me faltan paredes. Me voy a comprar porque en Brasil de alguna u otra manera siempre hay paredes. Dale, así que voy a correr con... Ah, siempre hay. Para sur, aprovechando que... En sur y en norte, agotado. ¡Agotado! ¿Uno se mató? Esa diferencia. La gente se pregunta por qué no soy heroico. La respuesta es sencilla. Y es que solo juego con la cuenta cuando quiero grabar. Porque la mayoría del tiempo juego con mi cuenta principal. Por cierto, es Nimo TV. Que ¡eita! Haré un horario para que no sea tan random. No me la voy a jugar tanto. Lo que menos quiero... ¡Uy! ¡Señor! Me has mirado a los ojos. ¡Aplaca tu ira! ¡Gracias, Dios! ¡Dios! Yo tengo gozo en mi alma. Gozo en mi alma. Gozo en mi alma y el... ¡Toma! Aguanta, no, aguanta, me, aguanta. Me quedo con el fracaso de antes. No va a estar apuntando por acá. Así que si me quito la duda... A ver, hijita. Es un genio, es un genio. Juega muy inteligente. Muy inteligente. ¡Vea la primera! ¡Uy, carajo! Vale, vale. Hay otro. Aguanta, aguanta, mi amor. Espera, 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 chiquito, chichi, sniper. ¡Eita! ¿Estás más blindado? Está... Una ratilla blindada. Va a estar complicado. ¡Ah, mamón! No, 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 no. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Ahí está, ahí está. A ver, chiquito, seco te voy a tener, mi amor. Seco te voy a... A ver, me... ¡Ay! ¿Te duele la patita? Claro que sí, hombre. ¿Qué pasó, chiquito? No, 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 CR7 ya lo usaste. Ya, de ya. ¡Ay, cómo aguanta! No, no te... Hijito, ¿pero cómo le da? Mi querido se fue para atrás, fácil. Lo dejé sin paredes y botiquines. Así que, no, 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 yo te dije, ¿eh? Que te iba... Mira, mira, mira. Uy. Sí, weón. ¿Qué? ¿No iba a venir? Uy. Eita, era el mismo, no creo. Tengo zona, pero me conviene bordear y... Uy. No, sí me vio, sí me vio. Me recontra. Sí, sí, a ver. Pero... ¡Bum! No, 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 mi amor. ¡No! ¡Es su rosquetada, carajo! ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡No, no, no, mi amor! ¡Tiene muchas paredes! ¡Buena, loco! ¡Buena! ¡La pendeja de la más! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Por pesada! ¡A ver, hijita! ¡No! ¡Vamos! ¿Qué le pasa a mi mouse? ¡No te lo creo! ¡No! ¡No te lo...! ¡Pero qué tiene el mouse! ¡La habilidad, la habilidad, la habilidad, la habilidad! ¡No me...! ¡No, no me está no, trabadísimo, no, 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 hermano! ¿Te arreglas? ¿Te arreglas? ¡Carajo! Y cosas como esas... A los de PC nos quiere Quaker. Y ah, es qué complicado. Fácil. Ven, prueba, juega, ven. Carajo. Mi querida, vete todos a ver dónde está. Igual. Mira. ¡Hijita! No, no, no. Ahora sí. Me gusta que usa Franco, me gusta. Quedan dos, pero con la suerte que tengo, se van a enfrentar entre uy, ellos. Uy, se cambió ya el barrio. ¿Lo tenía o estoy loco? Pero, ¡hijita! No, no, no. Ahora sí. De esta no te vas. Ah, lo tenía. Estoy loco yo. Pero con la suerte que tengo, se van a enfrentar entre ellos nada. Se va a enfrentar conmigo. Debes ganar, loco, debes ganar, ¿eh? Cola. Nah, ¿dónde está? De ley, allá quieren esta casa. De... No me... Nah, mijito. ¿Vamos? Carajo. ¿Vamos? ¡Sorpresa! ¡La habilidad! Ah, ya la usó. Ah, dijo, no me salió, ¿no? Ey, si tengo suerte, ¿eh? Que no te mate, que no te mate. Ya lo vio. No me...
poto blindado. ¿Cómo me baja tanto? Esos últimos están locos, esos últimos están locos. Ese lado, mira, yo también, papi. Yo, uy, carajo. Ahí está. Uy. El mío tiene sabor. ¡Papurri, papurri! Uy, hijito, hace rato, ¿ah? ¿Eh? ¡Quaker! ¡Quaker! Va a tirar granada. Espera, espera, espera. Sí, pendejo. A ver, mi niño. ¡Me va! ¡Vamos! No, ¿para dónde vas? ¿Para dónde? ¿Vamos? ¿Cuántas paredes tiene? Pero, sí, mira, es que no se le acaba, pero ni... ¡Golen, si te mata, loco! ¡Uy, no! ¡Mi amor! ¡Epa! ¡Vamos! Gente, segundo y último video que veremos el día de hoy, vengando a la TAM 6. A eso yo le llamo estrategia. Regresan skins exclusivas, clasificatoria. Todo en exclamación porque Golencito lo grita siempre, entonces imagínense que dice: a eso le llamo estrategia, regresan skins exclusivas, clasificatoria. Pero con la voz de, tú sabes, la voz de Golencito. 3, 2, 1, ya. Ey. ¿Dónde está ahora? ¿Dónde? ¿En Indonesia? ¿O en Brasil? ¿En dónde? ¡La bestia! No me jodas. No, ay, tiene muy buen pin. Al otro lado, ¿no? ¡Sí! Okay. La suerte está de mi lado. ¿Ojo? Empieza a rezarle al de arriba. ¡Ah, pero quién se cree este loco! ¡No me lo creo! Dale, yo no dije nada, yo... ¿Va a subir? No, uy. No me... ¡No! Espera. Ay, chamo, no me asustes, Krieg, ¿eh? ¡Sheputean! Mira, hijito, con la ropa. ¿Hijita? No. Ay, Dios mío, la grosa, mamita. Krieg. Mamita pechocha de mí. ¿A dónde iba? ¡Ándate a la concha, tu madre! ¿Pero cuánta gente cayó acá? Ojo, no tengo paredes. No tengo. No tiene materiales, gente. Viene. ¿What? ¡Hijito! Pero. No, mi niño, usted se desapareció. Están más lagueados. Tienen pocas balas, ¿eh? ¡Uy! ¡Carajo! Es que no me lo creo. Pero. Vale, espera, mira. ¡No! ¡Hijito! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¡Rompimos la costilla, mano! Espera, hijito. Pero es que han caído 7000 personas acá. ¿Dónde estoy? 7. Dos balas, ¿eh? Cálmate, ya. Mira, hijito, espera. Si salto a la ventana, yo... No. No me jodas. No, hijito. ¡Consiguió balas! Hermano. Dale. Creo que ya no hay nadie. El día de hoy, mi gente bella, es un video para mí muy especial. Este traje no lo veía desde hace más de 2 años. Una de las primeras Royals de diamantes que metió el juego, así que, hijito. Ni me acuerdo. En ese momento no la pude sacar. Era eso, o no almorzar un mes. Felizmente, la región de Brasil la volvieron a poner, así que, logro desbloqueado. Tenemos bastantes paredes, no me quejo. ¡Wow! ¿Hijito? En todas ha tenido como 200. No, mira, ¿qué me va a ver? ¡Eita! No me jodas. Misma combinación, Franco ya. ¿Y M40? ¿Se fue para atrás? No, ¿qué? ¡Estoy en peligro! ¡Eita! Vecino, ¿cómo no le daba? Vecino, disculpa, que tenía. Espera, me aseguro. A ver. ¡Mi! Ay, gente bella, estamos jugando en clasificatoria. El manual del campeón, para ser exactos, en la región de Brasil. Y le ¡uy! ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué fue? Parece que mi querido no tenía vida y estaba escapando de alguien. ¡Uy! ¡Hijito! ¡La cabeza, crack! Mira la porquería. Dale. Así que... ¡Uy! ¿Hijito? ¿What? ¿Pero cómo me...? No. No me jodas que... ¡No! Me voy. ¡Tienes muchas paredes, crack! ¡No mueras! ¡Rosque! No. Mira, hijito. Ven, sube. ¡Vamos! A ver. Y ahí es donde entro yo. ¡Qué habilidad, loco! Nada. Es cuestión de simplemente saber dónde usarla. Tenemos un airdrop por la derecha. No voy a... ¿Y no es a mí, no? No. Pero, se verá, si me estás apuntando. Mi querido sabe que estoy acá. Se está haciendo el webbang. Pero lo que... Dame tu cosa. ¡No! Medio segundo después. ¡Wey! ¡No! ¿Qué fue? ¡Lo mataron! FBI. Arroba PNP, arroba Policía Nacional del Perú. Lo que no sabes es que se rerosca con 2 tiros. Ya está. ¡Depa! No me... Espera.
¡Eita! Para la gente que no lo sabe, la Barret es la única arma que revienta CR7 de dos disparos. De dos. Mira, mira. Hijito, usted. Uy, hijito, ¿te la comes? ¡Nah, hijito, que la pared! Ya está. ¡Crick! Y parece que. ¡No me! ¡Vamos! ¡What! ¡Insana! ¡Silencito, quién eres! ¡Wow! ¿Qué me está? Espera, espera, espera. No sé si me vio. ¿Ojo? No sé. O sea, mira, ¿ojo? Si no me está apuntando para acá, hace media, pero. Va. De atrás. Siempre lo matan de manera desprevenida. O sea, nos quedamos pensando que va a ganarla y de repente le apagan la luz y nos pasa a todos igual. Hay gente en todos lados todo el tiempo. Es imposible. ¿Ese milagro? Ese mi... Espera, espera, hijito, que... Sí, mira, para más pendejo. Uy, ese skin. Ay, que no, tiene. Que no caigo por acá, chico, de verdad. Hasta la abuela ha caído. Pero que... No, 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 espera. Dura. ¿Vas a venir? Vas a ver. Nah, no te creo. No sé si vaya a funcionar, pero. No olvidas un pequeño detalle que es pequeñito, pequeñito. ¿La pezuña? No. Me... no. Perdóname. A mí me encanta matarlos así. Le rompimos el zapato. Esto por acá y. No tan rápido. Pero, esto sí. Vecina. Ve. Uy, con... ya valiste verga. Vecina. Mira esta pendeja. ¡Eh, no! Hombre, ya está. Querido de loco, no va a estar disparando para acá. Debe. ¡Hola! Ah, es como la skin, pero de mujer ahora. ¡Wey! ¡No te me! La misma del hombre. Eita, es Aquil, ¿eh? Bajamos del cerro de mi casa. No tenemos vida, pero. Mira. Hacía bastante que no utilizaba. ¿Se puso al lock? ¡Ojo! Así que veremos qué tal me va. Originalmente, el set se llamaba Guardianes Aztecas. Pero. Ah, sí, me acuerdo. El nombre, la verdad. Además de ser uno de los primeros trajes en tener estos rayitos, hijito, es que hasta la mochila le hace juego. Está preciosa. Me parece raro que nadie me haya disparado. Que sí. Son las 3 de la mañana y estoy en tu ventana. Sí, mira. Si es que si lo pido. Un segundo después. Para ustedes esto va a ser un segundo, pero llevo media hora. Media hora esperando como huevado. A mí. Ah, pero ya sabes. Sin sacrificio, no hay victoria. Y. ¿Se habrá ido? Sí, no. ¿Se va a ir? Se... Aguanta, 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 gitana. Ya estoy acá. Ven para acá, mi niño. Móvete para este lado. Móvete para este lado que ahí subo. Pero aguanta, aguanta. Ahí, chamo. A ver si me sale. ¡Epa, mi niño! ¿Qué va? Mira la roca. No, no, no. Ya, ya se va a caer. Se motivó, se motivó. No me... Pero que... ¡No! ¡Se muere! ¡Se me... No, no, no. Aguanta, aguanta. Que me sale por aquí. No, no, no. ¿Qué va a salir? ¡Hala! Eres fuerte. Pero Cristo lo es más. Otra cosa importante de la cual no les hablé es que tenemos el sable sombra, boluda. ¡Sa! ¡Sa! ¡Hala, hala los efectos! ¡El de Dunny Kruger! ¡Claro que sí, hombre! ¡Nah, está hermoso! Tremenda referencia que le saco. Si lo entendiste, hombre. No lo entendí. Es un hombre de cultura. No, no, no sé, no. Sí, había puesto Power Ranger. No se llamaba Doggy Kruger, por eso dije, algo anda mal, ¿eh? Puse Power Ranger de... Vean, puse Doggy Kruger, Power Ranger, no se va a ver en cámara. Puse Power Ranger porque dije, me suena. Por la ropa, por la manera en la que estaban los personajes, pues... Estaba muy chiquito yo, Crick. Estaba muy chiquito, estaba muy chiquito. Y Kruger, claro que sí, hombre. Nah, está hermoso. Tremenda referencia que le saco. Si lo entendiste, hombre, eres un hombre de cultura. Algo de lo que me he dado cuenta aquí en Brasil es que difícilmente vas a encontrar a alguien que no tenga... Anda sin Franco, ¿eh? R. Rosquetovich, pero ahora... Eso puede ser también una gran ventaja para nosotros. Mira, espera, ¿quién disparó? Ojo, Mira. Nah, hijito, ve. Anda sin Franco y sin el de las paredes. ¿Vamos? Ojo. Ahí, chamo. Todos tienen, todos tienen. ¡Mala! ¡Eita! Ya no aguanta tanto en este entonces o es viejo el video. Pero esta es la ventaja de la cual les hablo. La mayoría de veces confían mucho en que el CR7 le va a lavar hasta las medias. Así es. Y es ahí donde tenemos que darle la vuelta a la tortilla. Creo que vi a alguien por... No, mira la moto de porquería. Nah. Pero por... No me... Pero... No. ¡Ojo! No, mira la moto. No me... Nah, mi niño. Usted se muere. Espera, aguanta. Ahí está, ¿eh? Hijito. La 13-14. ¡Eita! Se pregunta cuándo voy a mostrar la cara. ¿Cuándo? La vida pública o el ser famoso no me interesa. Es más, trae consigo una chingadera de problemas que yo, de momento, no quiero en mi vida. Además, el hecho de que 7 millones de personas te conozcan, no sé, a mí me da mucho miedo. Míralo al pobrecito Eloy, no lo dejaron ni ir a comprar a la tienda, la puta.
Lo dejaré en un tema abierto. Quién sabe, lo podría considerar. Y claro, o sea, tiene razón Golemcito. Y con razón, pues, Boom tampoco lo hace. Porque les da miedo. Ni tampoco H-Games lo hace. Y algún otro youtuber que nunca haya mostrado su cara tendrá las mismas razones. Quizás también tienen un poco de pena mostrarse a la cámara. Lo que pasa es que, bueno, yo me acostumbré prácticamente que desde mi primer video a mostrar la cara. Entonces, imagínense, sin pensar que iba a pasar todo esto, ¿verdad? Entonces, una vez que empiezas sin tu cara y consigues, como con el Golemcito, 7 millones, como H, no sé, 5, como Boom, casi 10. Es un problema después porque hay mucha gente que te sigue y aún no han visto tu cara. Y todo el mundo te pide que muestre la cara, que muestre la cara, que muestre la cara. Y como que sientes esa presión y ese miedo y en parte los entiendo. Y a lo mejor, pues, nunca la mostrarán completa. Pero, por ejemplo, yo aún si lo veo en la calle lo reconozco sin verle la cara solamente porque mostró la mitad de su cara. Yo a H lo reconocería solo con mostrar la mitad de su cara, ¿saben? Ellos han mostrado su cara no completa, pero un pedazo. Y yo creo que fácilmente los reconoces. Obviamente, si lo comparas con alguien que la muestra completa, que se le ven los brazos y se le ve el cuerpo entero, qué sé yo, pues ahí sí te das más cuenta mucho más rápido, ¿verdad? O por ejemplo yo, que tengo el pelo pintado, mucha gente va a voltearme a ver por el cabello y luego me ve la cara y dice, es Donato. Pero con el cabello negro probablemente no se den tanta cuenta, ¿sí me entienden? Y sí, yo sé que les da miedo. De hecho, a mí en ocasiones me da miedo. Pero ya me acostumbré, ya me acostumbré. Pero sí me da miedo porque que mucha gente sepa quién eres y que andes por la calle y que mucha gente sepa, pues, quién es el que va caminando. A veces te trae como cierto grado de nerviosismo porque ustedes saben que se han dado casos. Y bueno, ya, no voy a decir de qué hablo, a qué me refiero, pero ustedes me entienden, ¿verdad? Entonces, pues, eso, yo sé que no va a pasar porque yo estoy protegido con Diosito. Pero ustedes saben, entonces los entiendo a todos los youtubers que son grandes y que no muestran la cara. Lo entiendo. Momento, si llegamos a los 15 millones antes de Año Nuevo, claro. ¡Hala! ¡Hala! Está silenciosa la huevada. Hace... No. 15 millones antes. No me dio, ¿no? ¡Hala! No, sí, mira, no. Pero, Golem, o sea, si llegas a 15 millones antes del 12 de... O sea, antes del 31 de diciembre y muestras tu cara, pues si tenías miedo por 7, ten miedo por 15 ahora. ¡A la bestia! Se motivó, pero nada es imposible, crack. No me va a ver. Conociendo Brasil, me imagino que... Mira, mira. Es que si te lo digo es por... ¡Uy! ¡Uy! No, no, ¿ojo? No, 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 espera, espera. Ahí va. R7 lo dejaste atrás. Lo de... Brr. Hacía bastante tiempo que la zona no terminaba. Pensé que eran dos, nada más era uno. O me perdí. Pero primero vamos a asegurar. Dime que no hay nadie metido aquí, por favor. Quedan tres screens, no la pierdas, Es un muy buen lugar, gente. Ni loco. Muy buen... Bien, bien. Rojito, rojito insano. Au. Déjame morir con dignidad. Dime que tienes sniper, por favor. Dime que... Nah. Espera, espera. ¿Está bien? Esto ahorita me va a servir. Aunque no lo crean, esto va a ser recontra clavijito porque, mira, las chismosas... ¡Hala! Se pueden lanzar muchos, no sabía. Sabemos dónde está uno. Los tres. Los dos. ¡Hijito! ¡Date la vuelta! Granada, 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 granada. Lánzala, 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 granada, 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 granada. ¡Granada, granada! ¡Los mataron! Sois unos delincuentes. No sé si viene, porque no me... Uy, no. Aguanta, aguanta, la aguanta. ¡Ah, Rosquetovich! Espera, espera, que también la tengo esto. Dale, tiene que venir. Tiene que recontra venir y... ¡No me...! ¡Uy! ¿Vamos, ¡uy! Vamos? ¡Cuidado aquí en la bajada! ¡Cuidado en la bajada, Gris! ¡Cuidado en la bajada, Gris! ¡Los dos, perfecto! ¡Vienes de... ¡Granada, granada, granada! No, ¡Golem! Arbolito, ¡hazlo! ¡Gris! Tu, ¡tu tía! ¡Te la vas a... ¡No me jodas! ¡No me... ¡Pero cuántas veces le va...! ¡Vamos! ¡Cagaste! ¡Cagaste! ¡Vamos! ¡Es ahora! ¡Es ahora! ¡Porque si no... ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pam! Calidad, hermano, calidad. El segundo video me gustó bastante. El segundo me gustó bastante. Y también el primero, insanos. Y pues nada, gente, se acabó. Si quieren más video reacciones de Golemcito, ya saben, dejar el like insano y suscribirse si aún no lo han hecho. Gracias por quedarse hasta aquí, hasta el final. Y si llegaste hasta esta parte, quiero que comentes la palabra clave que va a ser aceituna. Ahora sí, cracks, me despido. Cuídense mucho y los veo hasta la próxima. Adiós.
in the merry-go-round. Even though I'm grown, I know I'm still a child at the bone, 'cause I'm merry-go-round. Even though I'm on my own, I'll always be a child at the bone.